Hola, este es tu canal Informática en la PC. Mi nombre es Emmanuel Ferreira Sosa y ahora te voy a mostrar cómo puedes ver rápidamente cuántos procesadores físicos tiene la computadora y cuántos procesadores virtuales tiene. Hay dos formas. Ahora vamos a ver cuántos procesadores tiene esta computadora. Le damos a esta parte y escribimos este Equipo, bueno, ya voy escribir este ya sabemos. Míralo aquí. Le damos clic izquierdo. Aquí le doy clic derecho y le doy a donde dice propiedades. Bien, ahora voy y le doy a donde dice administrador de dispositivos. Bien, en este cuadro que se abre. Desplazamos y aquí hay una parte que dice procesadores. Desplegamos aquí la lista y aquí van a poder ver rápidamente cuántos procesadores tiene una computadora. ¿Para qué es útil esto? Cuando ustedes vayan a comprar una computadora de escritorio o una laptop y ustedes ven el logo afuera y le dicen que tienen tantos procesadores, brevemente ustedes pueden hacer el procedimiento que les estoy mostrando en este video y ver si realmente tiene esa cantidad de procesadores. Porque ya en esta época casi todas las computadoras tienen de dos o más procesadores. En este caso, yo tengo aquí 12 procesadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero esos procesadores no son procesadores principales. Esos son procesadores secundarios. Entonces, para ver cuántos procesadores reales tiene la PC, que son los principales, que es lo que más tomamos en cuenta para el rendimiento de la computadora, aunque estos también ayudan, eh, lo que tenemos que hacer es cerrar aquí, ya sabemos que tiene 12 procesadores lógicos, y vamos a escribir aquí otra vez, pero de esta forma, información del sistema. Aquí le damos clic, izquierdo. Y aquí sí. Aquí vamos a ver donde dice procesador. Como vemos, dice la marca, modelo. Mírenlo aquí. En este caso, 8700 es el modelo. Y dice que la velocidad, en este caso, 3.20 GHz es la frecuencia. Esa es la frecuencia base, no la frecuencia máxima. Es decir, esa es la velocidad base del procesador. Cuando usted prende la computadora, esa es la velocidad. Y aquí dice que tiene seis procesadores principales y 12 procesadores lógicos. Solamente hay que poner el mouse encima y lo ven. Entonces, lo más importante es que si tiene 6 procesadores principales y 12 lógicos, Quiere decir que cada uno de estos procesadores tendrá dos procesadores secundarios que le dan apoyo y eso hace que la computadora sea más rápida. Mientras más procesadores principales tenga, mejor la computadora, pero también tiene que, tienen que conllevar que lleve más procesadores lógicos. Si quieren verlo completo, lo extraemos aquí y ahí lo podemos ver entero. Entonces. De esta forma, ustedes pueden verificar cuántos procesadores tiene. Ahora, la computadora, esto se puede hacer con la computadora encendida. Hay otro método que se lo voy a mostrar en otros videos, en el cual pueden verlo en el BIOS, pero para eso hay que reiniciar la computadora. Y creo que en unas tiendas no te van a permitir reiniciar la computadora. Entonces, esta es la forma en que pueden verificar cuántos procesadores tiene la computadora. En este caso. Cuando hagas este procedimiento, aquí te va a decir si tienes 2, 4, 6, 12, 24. Y aquí te va a mostrar también la cantidad de procesadores lógicos que van apoyando a los procesadores principales. Y así. Esto es todo. Suscríbete aquí en Informática en la PC. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.